efectivamente, inauguración de dos pasarelas que no hacen sino responder al empeño del alcalde de Blanca, que está interesado, como bien es sabido, y yo creo que además con éxito en su empeño también, de hacer de Blanca un municipio, además de bonito, y la naturaleza ya lo consigue en sí misma, también por todo cuanto está dotándole a Blanca desde el punto de vista cultural, turístico, de ocio, etcétera, etcétera. Y estas pasarelas no son sino la continuidad de algo que también fue empeño del alcalde para que se generara en torno al río, en torno a las motas del río, unos paseos, unas rutas saludables donde peatones y ciclistas puedan disfrutar de un paraje como ustedes mismos están disfrutando, seguro que sí, yo lo estoy haciendo, único, singular y de una belleza que desde luego no encontraremos parangón a esta del, del Valle de Aricote y especialmente en esta zona. Pues bien, estas pasarelas no hacen sino dar continuidad a esas rutas, a esos paseos, que son 7 kilómetros de longitud, donde está el alcalde, dentro por allí, 7 kilómetros de longitud, lo cual para ustedes que puede ser algo de, Bueno, pues este es el alcalde de Blanca, para la fortuna de los blanqueños y para el orgullo de los valencianos, yo lo estoy porque es un alcalde reivindicativo, que hace las cosas con conocimientos muy sólidos, muy serios, muy ajustados a la realidad, y la respuesta y el final de todo ello pues es lo que ustedes ven en Blanca y en estos momentos concretos estas dos pasarelas que acabamos de visitar. Alcalde, ¿qué podría usted destacar de estos dos pasarelas? Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es que el barrio que hemos visto anteriormente, la pasarela del río, el barrio de Arjones, es un barrio que alguna vez a consecuencia de inundaciones, fuertes lluvias, ha quedado aislado. Ya a partir de este momento con esta pasarela, pues es un problema que se soluciona, un problema que creo que es importante. Y por otro lado, el aspecto, como muy anunciaba el presidente, el aspecto turístico, el aspecto de ocio, el aspecto de calidad de vida, que es lo que esto va a significar a todos, para todos los blanqueños y para todas las personas que nos visiten, ¿no? Bueno, yo diría que es algo único en la región de Murcia el poder disfrutar de 7 kilómetros en torno a la ribera del río, pero una ribera del río con un río caudaloso, con un río súper transparente, que yo una vez más tengo que felicitar a la comunidad autónoma y al que está su presidente por ese gran proyecto de depuración y de saneamiento que se llevó a cabo en la región y que hace posible que hoy tengamos una agua de una inmensa calidad. Y por otro lado, pues sentirnos rodeados de verde, como puede ser la huerta tradicional por un lado, y por otro lado el parque de las cuevas y el parque de la rampa del café, como así se llama, que entre ambos suman 200.000 metros, pues creo que es un paraje muy natural, que unido a esa naturaleza que Blanca desde su inicio dispone, pues nos hace sentirnos cada vez más orgullosos, muy satisfechos y sobre todo de la gran satisfacción que nos produce el poder ofrecer cada día una mayor calidad de vida tanto a los blanqueños como a todos los visitantes.